Miércoles 3 de octubre, muy buenas noches, qué gusto que nuevamente se informe con TVO Noticias, edición estelar. Traemos importante información que compartir con todos ustedes, nacional e internacional. Iniciamos conociendo nuestros titulares. Estados Unidos confirma que ha dado inicio a la cancelación de visas a funcionarios vinculados a actos de corrupción. En más información, fórmulas presidenciales inician campaña proselitista. Continuando, capturan a un joven de 18 años por tenencia y portación de droga en Morazán. Por otra parte, dos pandilleros fueron presentados en la delegación de Usulután por extorsión y homicidio agravado. Para finalizar, por el delito de tráfico de personas fue detenido un hombre por las autoridades policiales de la Unión. Esto y más a continuación en TVO Noticias, emisión estelar. Iniciamos con el desarrollo de la información. Estados Unidos confirma que ha dado inicio a la cancelación de visas a funcionarios vinculados a actos de corrupción. La embajadora de los Estados Unidos en el país, Jane Main, confirmó que su gobierno ya inició el proceso de cancelación de visas a funcionarios salvadoreños y familiares que estarían vinculados en los casos recientes de actos de corrupción. La diplomática detalló que Estados Unidos se guarda el derecho de cancelar en el futuro más visas. En cómo el gobierno de los Estados Unidos puede continuar apoyando los esfuerzos salvadoreños para mantener la independencia de su sistema económico y promover el crecimiento económico sostenible y en nuestros esfuerzos por hacer que su nación sea más próspera, más segura, más fuerte y más democrática, incluyendo el apoyo continuo a gobiernos en Venezuela y Nicaragua, la carencia de un llamado público a un expresidente acusado de corrupción para que regrese y enfrente la justicia. La embajadora no brindó nombre de los funcionarios a quienes el Departamento de Estado amenazó con cancelar el documento de viaje debido a que la ley se lo prohíbe. Aseguró además que los altos mandos del Ejecutivo de su país están altamente preocupados respecto a las últimas decisiones del gobierno salvadoreño. Pero también quiero dejar claro que los Estados Unidos tienen el derecho de analizar estas decisiones, hechas en secreto, con un pequeño grupo de personas, en los meses finales de un gobierno que impactará por décadas. Y en las últimas horas se conoció que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación del militar retirado y miembro de la Agencia Central de Inteligencia CIA, por sus siglas en inglés, Ronald Douglas Johnson, como nuevo embajador de los Estados Unidos para El Salvador. Esto fue confirmado por la misma embajadora en su cuenta Twitter. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Con esta información realizamos nuestra primera pausa comercial.